sin arma de fuego en la zona de Miravalle. Al llegar a la escena nos encontramos con un joven de 20 años con un impacto por la parte posterior de la espalda baja. Un joven de apenas 20 años de edad se mantiene grave al interior de un puesto de Cruz Verde, luego de que la madrugada de este lunes fuera agredido a tiros en calles de la colonia Miravalle, en la jurisdicción de Tlaquepaque. La agresión ocurrió sobre la calle Andador José Ignacio Dávila y Avenida Artes Plásticas, en donde, de acuerdo a lo señalado por la víctima, varios sujetos lo interceptaron cuando caminaba de regreso a su casa y, sin mediar palabra, le realizaron una detonación. Al lugar arribaron paramédicos de Tlaquepaque, quienes refirieron que el joven presentaba un balazo en la parte posterior del tórax y su estado de salud fue reportado como grave debido a la zona donde recibió el impacto, por lo que de urgencia fue llevado hasta un puesto de atención médica. De los agresores no hubo datos ni características, pues tras agredir a su víctima huyeron de la escena. ¿En qué estado se encuentra esta persona? Se encuentra en un estado delicado, grave. ¿Refiere algo a él? Únicamente que iba regresando a su casa y algunos sujetos lo interceptaron. Muy bien, gracias. El herido tampoco supo mencionar los motivos que llevaron a estos sujetos a lesionarlo, pues se descartó que haya sido por un intento de robo. Hasta el cierre de esta edición, el joven mantenía el estado de gravedad. Por cierto que en el lugar de los hechos, tras una hora de ocurrido el suceso, policías de Tlaquepaque y Guadalajara se echaban la bolita para ver ¿quién sería el primer respondiente? Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna.